Only me. Only me. All things are wonderful. Only me. Cristo en la vida de usted. Amén. Él es maravilloso. Sí, la iglesia ha hecho lo mismo, cometiendo fornicaciones espirituales, como una mujer que compartiría su amor por su esposo con otro hombre. Esa mujer no es digna de que se viva con ella. Ustedes saben eso. Y cuando la iglesia empieza a compartir su compañerismo con el mundo, Dios es un Dios celoso. Él repudió a Israel debido a eso, y su hijo repudiará la misma cosa. Él va a tener una novia que no tenga una arruga en ella. Amén. Ella está completamente lavada por la sangre del mismo. Eso es correcto. Así que nosotros vemos dónde estamos parados. La boda está por venir. Miren, nos damos cuenta que ella comete fornicaciones espirituales, saliendo con el mundo, profesando algo y viviendo algo diferente. Eso nunca funcionará. Lo que la iglesia debería hacer es hacer lo que hizo Esther. Esther rehusó el atavío del mundo. Nosotros sabemos de ese libro de Esther. Como Mardoqueo, su tío tenía una hija, y fue allá durante los tiempos de los reinados de los medos y persas. Hay un tipo muy hermoso allí, el rey, uno de los reyes más grandes del mundo de ese día. Él tuvo una gran fiesta, y él llamó a la reina para que viniera a sentarse al lado de él, pero ella no lo quiso hacer, ella lo rehusó hacer. Así que, ¿qué hizo él? Él fue humillado tanto que no sabía qué hacer, pues su propia esposa no quería venir. Yo pienso que se parece mucho a la situación de Cristo hoy día. Cristo nos ha invitado a sentarnos en lugares celestiales con Él y nos avergonzamos de ello. Mucha gente se avergüenza de decir que ellos tienen el bautismo del Espíritu Santo, gente pentecostal. Eso es correcto. Ellos tienen vergüenza de decirlo. Nosotros nos avergonzamos de Él. Y así que la reina no quiso venir. Ella rehusó venir. Eso lo humilló a él. Su rostro se sonrojó. Todos lo notaron. Me pregunto si el rostro de Jesús no se sonroja un poquito también cuando Él nos llama para una obra, llama al movimiento pentecostal para que tenga compañerismo y hermandad. Y nosotros estamos tan apretadamente organizados en pequeños grupos a tal grado que no nos doblegamos uno al otro. Nos estamos volviendo tan mundanos y cosas así, que nos estamos avergonzando del nombre de Pentecostés. Alguna gente tiene miedo de decir, dice, bueno, yo pertenezco, yo soy cristiano, pero yo estoy contento de tener una experiencia pentecostal. Amén, estoy contento de llevar el nombre de Jesucristo. Es el privilegio más grande que yo haya tenido, el decir que yo soy parte de Él. Miren, nos damos cuenta entonces que él consiguió a algunos consultantes para preguntar qué debía hacer él. Y ellos dijeron, si esto sigue así, todo el resto de las mujeres por todo el país tomarán el ejemplo de la primera dama. Por supuesto, eso es lo que está sucediendo esta noche. Yo miro a algunas de estas mujeres, espero que no lastime sus sentimientos y sin embargo espero que sí los lastime. Correcto. Tratando de imitar estas cosas de la primera dama, con esos peinados con cabello cortado y abultado, yo nunca vi tal cosa como esa en toda mi vida. El otro día una mujer venía subiendo en una tienda en donde yo estaba esperando a mi esposa y la cabeza de esa mujer estaba así de grande. Ella traía pintura verde debajo de sus ojos. Yo dije, vete de aquí, cucuy, me voy a portar bien. Era una cosa de lo más horrible, los hubiera asustado a ustedes. ¿Qué es? Es la primera dama. Es la primera dama. Eso es. Y ellas toman el ejemplo de eso. Y permítanme decir esto ahora. Yo no dije eso en broma, sino en una parábola para que ustedes lo vieran. Eso es exactamente lo que ustedes cristianas de más edad les están haciendo a estas más jóvenes. Exactamente correcto. Ustedes deben ser ejemplos. Ustedes pentecostales,
que profesan tener al Espíritu Santo, ustedes deben ser un ejemplo para los metodistas y los bautistas y los presbiterianos. No como la primera dama, sino como Jesús, ustedes deben ser. Él les dice aquí lo que ustedes deben hacer y cómo hacerlo. Nosotros debemos seguir sus reglas y ejemplos, pero así, de esa manera, lo encontramos. Esther, esa reina, ella no lo quiso escuchar, ella no quiso comparecer, lo humilló. Dijo, si esta primera dama de la nación establece un ejemplo como ese, todo el resto de las mujeres harán eso. Así que entonces, cuando un hombre llame a su esposa, ella dirá, vete a volar. Ven, qué cosa. Él verdaderamente profetizó de América. ¿No creen ustedes? Miren, nosotros nos damos cuenta que al hacer eso, hubo entonces un hombre allí que era sabio y vino y aconsejó al rey. Él dijo, la cosa que se debe hacer es excomulgarla. Y envía un decreto por toda la nación y convoca a todas las vírgenes que hay, vírgenes, jóvenes, y de allí escoge una esposa. Eso agradó al rey, así que le envió, y él envió a los eunucos y los demás que fueran a escoger a todas las vírgenes jóvenes que podían, las mujeres hermosas por todos los reinos y las provincias sobre los que él gobernaba, el cual era el más grande en el mundo. Y cuando él lo hizo, se encontró con esta muchachita judía. Ella era más bien como una desechada. Porque así como los gentiles, ven ustedes, ella había sido desechada, y ella no tenía ni padre ni madre, y Mardoqueo, su tío, la estaba criando, y ella tenía que ir para así calificar. Y así que lo que ellos hicieron, ellos tenían que someter a estas jóvenes a purificación por tantos meses. Ellos las tenían que perfumar y ponerles toda clase de adornos y arreglarlas para que ellas se pudieran presentar ante el rey. Miren, así es más o menos de la manera que el mundo quiere arreglar a la iglesia hoy. Adornarla con el mundo. Moldearla tras las cosas del mundo. Tratando de obtener más miembros, aceptando que de todo entre en su compañerismo. ¿Qué cosa? Es una cosa lastimosa. Una organización tratando de ganar a la otra, aceptando que de todo entre como miembro. Ustedes los pudieran aceptar que entren en esa organización, pero ellos nunca entrarán en el compañerismo de Cristo hasta que ellos sean limpiados y nacidos de nuevo del Espíritu de Dios. Eso es verdad. Ellos pudieran tener su nombre en un libro aquí, pero no allá arriba, en el libro de la vida del Cordero, hasta que sea escrito con la sangre del Señor Jesús. Todas las mujeres, ellas se arreglaron todas para mirarse bonitas y yo me imagino que verdaderamente se arreglaron quizás para parecerse a la primera dama y demás. Ellas mismas se arreglaron todas porque ellas se iban a presentar ante el rey. Yo pienso que eso es muy similar a lo que está sucediendo con nuestras iglesias hoy día. Ellas mismas se están tratando de arreglar mundanamente, teniendo entretenimiento mundano, cosas mundanas en ellas, haciendo cosas que son del mundo, asociándose con el mundo, pensando que ellas se pueden encontrar con el rey. A Dios no le interesa eso. Él odia eso. Pero nosotros queremos actuar como el mundo. Algunas de nuestras iglesias, como ya lo he dicho, quitaron las trancas, aceptando diáconos y los demás en la iglesia, y algunas veces pastores que han estado casados 4 o 5 veces, y algunos de ellos fuman cigarrillos. Dicen, ellos se recuperarán, ellos se enmendarán. Sacan un hombre de la cantina una noche y lo ponen en el púlpito a la siguiente noche. Yo no creo en tal cosa como esa. Yo creo que un hombre tiene que ser probado. Eso es correcto. Probado. Déjenme decirles a ustedes, muchas veces nosotros llamamos, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, yo creo en hablar en lenguas, pero yo pienso que ponemos mucho énfasis en eso. Un hombre puede hablar en lenguas y una mujer hablar en lenguas, y si la vida de ella y la vida de él no se compara con esas lenguas que ellos están hablando, entonces es lengua incorrecta, porque el Espíritu Santo los hará actuar igual que la Biblia, los llevará a ustedes a la plenitud de la estatura de Cristo. Tomen, por ejemplo, a una persona que habla en lenguas con bastante genio como para pelear en una sierra circular, y habla de los vecinos y todo así. Bueno, ¿llaman ustedes eso el Espíritu Santo? No puede ser. No, Señor. El Espíritu Santo es mansedumbre, gozo, paz, longanimidad, bondad, benignidad, paciencia, fe. El Espíritu Santo. Eso es el fruto del Espíritu que el Espíritu Santo produce en la iglesia del Dios viviente. Dulzura y humildad. Humildad.
el amar uno al otro, longanimidad. Si un hermano se ha ido por mal camino, no solo lo golpee o algo más, vaya tras él y vea si usted lo puede hacer que regrese. No espere que el predicador lo haga, usted hágalo, o alguien más. El predicador no lo puede hacer todo, ni tampoco los diáconos. Todos los que son miembros de este cuerpo de Cristo deberían ir unos tras otros. Nosotros tenemos, y si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, Él enseñó la gran parábola. Él dejó las 99 y fue tras aquella. Eso es lo que debemos hacer, pero decimos, oh, dejen que se vayan. Nunca deberíamos hacer eso. Deberíamos ser dóciles, perdonadores, longánimos. Ese es el fruto del Espíritu. Mira, nosotros nos damos cuenta entonces que Esther, después que ella, ellos la pusieron en uno de sus lugares para que ella misma se arreglara, para que se mostrara ante el rey. ¡Qué cosa! Ella rehusó eso. Ella no quiso eso. Ella quería ir allá conduciéndose con naturalidad. Amén. Nosotros tenemos hoy día a las iglesias que quieren actuar como el mundo, o porque crecimos. Dios dijo en una ocasión que cuando ellos eran pequeños les sirvieron, pero cuando crecieron entonces se olvidaron de Él. Eso es correcto. Cuando teníamos una cazuela aquí en algún lugar del callejón golpeándola por atrás con nuestras manos como un pandero y una guitarra vieja tocándola y teniendo una reunión en la calle, ustedes eran humildes, pero cuando tuvimos edificios de 3 o 4 millones de dólares y grandes cosas como esas, entonces nos volvimos tan arrogantes que nos olvidamos de aquello. Eso es correcto. Nos refinamos con el mundo. Yo estaba en un lugar el otro día donde un hermano de la santidad, había un montón de gente trabajando para él, y toda mujer que salió de allí a la hora de tomar café, para tomar un descanso y tomar café, toda mujer allí tenía cabello corto y usaba lápiz labial. Mire, usted dice, hermano Brown, usted no tiene ningunos negocios diciendo eso. Yo sí tengo, la Biblia dice eso. Eso es correcto. Muchas de las mujeres pentecostales usan ropa que pertenece al hombre, y Dios dijo que es una abominación ante sus ojos. Eso es correcto. ¿Cómo esperan ustedes ir al cielo de esa manera? Eso muestra que el Espíritu Santo no está ahí adentro. Si el Espíritu Santo estuviera allá adentro, las condenaría a ustedes, ¿correcto? Ustedes pudieran gritar, hablar en lenguas, correr de arriba, abajo por los pasillos, danzar en el Espíritu. Yo he visto a hindúes hacer eso y a indios y todo lo demás. Eso no significa nada, a menos que haya una vida para respaldar lo que ustedes están hablando. El poder del Espíritu Santo produce gente que vive piadosamente. Esa es la novia de Cristo. Esther iba a llegar a ser una novia, así que ella no quería ninguno de los adornos del mundo. Ella se quería presentar ante el rey conduciéndose con naturalidad. Ella misma se adornó como las mujeres pentecostales se deberían adornar, con un espíritu manso y humilde. Y cuando pasaron todas esas primeras damas elegantes, con todos sus adornos modernos, el rey las miró y las puso en la cámara con las concubinas. Pero cuando Esther entró en su presencia y él captó, mirando rápidamente, ese espíritu manso, humilde y dulce, él dijo, ella es, vayan y cojan la corona y póngansela sobre su cabeza. Amén, eso es. Que se adornen ellas mismas con esa clase de espíritu. No únicamente las mujeres, sino también los hombres, que ellos mismos se adornen con esa clase de espíritu. Entonces ustedes se están preparando para ser la novia. Dulce, reverente. Esther limpió su corazón. Hacemos tanto para cuidar esto de afuera. Oh, tiene que tener tantos quitadores de arrugas y tanto de esto para así cuidarlo. Hace algún tiempo yo estaba parado en el museo allá en Tennessee. Yo pasé por un lugarcito y mostraba allí el análisis de un cuerpo humano. Decía que un hombre que pesaba 150 libras valía 84 centavos en sustancias químicas. Miren, ustedes se creen muy importantes, ¿lo son? Solo valen 84 centavos. Y algunas mujeres pentecostales, se ponen un abrigo de piel de bisón de $500 y levantan su cabeza de tal manera que si lloviera, las ahogaría. Ella ni siquiera valen 84 centavos. Eso es correcto. En sustancias químicas. Esa es la verdad. No es un chiste, es la verdad. 84 centavos. Lo suficiente de cal como para rociar un nido de gallina y un poquito de calcio y lo demás. 84 centavos. Ustedes cuidan de eso con mucho esmero. Si ustedes fueran al restaurante y encontraran, pidieran un plato de sopa y hubiera una araña en ella, ustedes demandarían el restaurante.
pero ustedes permiten que el diablo les meta televisiones sucias y juegos de baraja a la fuerza en su garganta y se lo tragan. Las hace que se pongan ropa inmoral a esas mujeres, esos vestiditos apretados que las hacen que se miren como una salchicha y salen allá a la calle de esa manera. ¿Y sabe usted, mi hermana? Yo no estoy diciendo esto como un chiste. Ustedes me han malentendido. Escuchen, yo estoy diciendo esto. Usted actúa de esa manera y en el día del juicio será considerada como una adúltera. Correcto. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y cuando ese pecador tenga que responder por cometer adulterio, ¿con quién fue? Con usted. ¿Quién lo causó? Usted. Eso es correcto. Si usted se presenta allá afuera para aparecer delante de los hombres, para ser como el mundo y vestir como el mundo, yo dije eso en una ocasión. Y una mujer en Louisville, Kentucky, ella dijo, bueno, escucha, señor Branham, yo quiero que usted entienda ahorita mismo. Yo dije, sí, señora. Ella dijo, esa es la única clase de vestidos que ellos hacen. Yo dije, ellos hacen máquinas de coser y venden telas. Es porque usted lo quiere hacer. Hay algo mal en usted. Eso es exactamente correcto. Usted lo hace no porque es una moda. Usted lo hace no porque lo tiene que hacer. Usted lo hace porque usted lo quiere hacer. Usted fuma porque usted quiere fumar. Usted no tiene que fumar. Yo pienso que la cosa más ridícula que alguna vez he visto es una mujer yendo por la calle como ustedes las ven, todas en automóviles con esos cigarrillos entre sus dedos. Bueno, es una vergüenza. Ese es el movimiento más grande de la quinta columna que tenemos en la nación. Pues los doctores y la ciencia médica dicen que están llenos de cáncer y todo lo demás. Y ellas lo siguen fumando todo el tiempo. Ver a una mujer que se supone ser una cristiana acostada allá en la playa, bañándose con personas de ambos sexos, usando traje de baño acostada allí. Yo tengo dos hijas. Yo no digo que ellas no harían eso. Ellas dicen que se están bronceando la piel con el sol. Ellas recibirán una bronceada de piel del hijo si estoy viviendo. Será parte del hijo de este, ¿ven? Será parte del hijo del señor Branham con una tabla como así de larga. Yo creo que eso es incorrecto. Luego nosotros mismos nos llamamos, oh, nosotros somos miembros de la iglesia pentecostal. Oh, vergüenza les debería dar, correcto. La iglesia pentecostal necesita una limpieza desde enfrente hasta atrás y por todo el sótano y el basamento y el piso de arriba. Eso es correcto. Y sin embargo, con todo esto, es lo mejor que tenemos, pero puede, igual que en la revolución y durante el tiempo de Juana de Arco, Francia necesitaba una revolución. Entonces ellos necesitaban una contrarrevolución para enmendar alguna de las cosas por las cuales ellos estaban teniendo una revolución. Y la iglesia pentecostal necesita una revolución, correcto. Seguramente que la necesita. Una protesta contra las cosas que están incorrectas y aceptar las cosas que están correctas. Amén. Un bautismo fresco del Espíritu Santo. Una iglesia que se prepare. Recuerden, nunca será. Ustedes no pueden decir, bueno, miren, yo pertenezco a esto, a las asambleas. Yo pertenezco a la cuadrangular, o a la iglesia de Dios, o a la del nombre de Jesús, o a cualquiera del resto de ellas. No, ustedes no pueden entrar por medio de ninguna de ellas. Dios los llama a ustedes como un individuo. Y ustedes son los que se tienen que limpiar, porque Él está tomando un pueblo de los gentiles por amor de su nombre, su novia, los gentiles. Esther, ella misma se limpió. Ella limpió su corazón. Eso es lo que ella limpió. Eso es lo que la iglesia necesita, limpiar su corazón. ¿Cómo limpia uno su corazón, hermano Branham? Lavados en el lavamiento del agua por la palabra, por medio de la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que es incorrecto que las mujeres actúen de tal manera y que los hombres permitan que lo hagan. Eso es para ambos. Un hombre que le permite a su esposa salir a la calle casi desnuda, con ropa así, yo le tengo muy poco respeto como hombre que es. Él es un títere. Eso es correcto. Ella lo usa a él como un trapo para lavar los platos. Les debería dar vergüenza a ustedes. Ustedes deberían ser hombres. Y un pastor que le permite a su iglesia salirse con la suya en tales cosas sin reprenderlas duramente del púlpito. Él es un cobarde. Lo que necesitamos son hombres del Evangelio, no con guantes de hule, sino con el poder y la demostración del Espíritu Santo con la palabra. La Biblia dice que estas cosas están incorrectas. Es incorrecto que la gente lo haga de esa manera, que actúe de esa manera. Debería ser predicado y vivido en todas partes.
Oh, la iglesia necesita una purificación, una limpieza. Esther purificó su corazón delante de Dios. Se acercó con un espíritu manso y humilde. La iglesia, que va a ser la novia de Cristo. Mira, recuerden, Esther rehusó el adorno mundano. Ella llevó el espíritu en su corazón para presentarse ante el rey. Y la mujer hoy día, la iglesia, que piensa que ella va a entrar porque tiene más miembros que la otra, porque ella tiene el grupo mejor vestido, porque ella tiene la organización más grande, la iglesia más grande en la ciudad y cosas así. Usted le va a fallar 1,000,000 millas si está dependiendo en eso. Es un espíritu dulce, bondadoso, reverente a la palabra de Dios, lavados en el lavamiento del agua por la palabra. Y la palabra en ustedes es un lavamiento. Amén. La iglesia necesita un lavamiento del evangelio completo. Eso es correcto. No solo un lavamiento parcial, sino un lavamiento del evangelio completo. Limpiados, hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La novia de Jesús no es una novia sucia. Él no permitiría que su novia estuviera sucia. Si una mujer viniera para casarse y ella se mirara como si hubiera salido de una pocilga de cerdos allá, un hombre que tiene algo de dignidad en él no se casaría con ella. Él haría que se limpiara. Y cuando la iglesia de Cristo viene para casarse pensando que ella va a entrar en la novia con todo el mundo colgándole, la novia de Cristo no será así. No, Señor, me tengo que apresurar. Ni tampoco la iglesia de Cristo, la del Señor Jesucristo, esa iglesia tampoco es una iglesia harapienta, con trapos raídos de denominaciones. Ella no tiene que ser un miembro de alguna gran denominación. Ella tiene que ser lavada con la sangre, comprada con la sangre, no diciendo, nosotros pertenecemos a la iglesia más grande, a la organización más grande, a esto, eso, a lo otro. Ella tiene que ser pura, santificada, santa, sin mancha ni arruga, por la sangre de su Salvador Jesucristo. Igual que Esther, el hombre interno, el del corazón, el interno, la mansedumbre y la dulzura del Espíritu de Dios en el corazón humano, no la gloria y la posición social del mundo. Yo siempre he dicho que el mundo brilla, pero el Evangelio resplandece. Oh, está a 1,000,000 millas de separados. Hollywood brilla. La iglesia de Cristo resplandece con amabilidad y ternura y dulzura y bondad. Eso es correcto. Esther no se quiso adornar ella misma con todo el atavío moderno del mundo. Eso no parecería como la esposa de un rey. Y nosotros, queriendo ser como el mundo, y parecería eso como la esposa de un hombre santo, nosotros como la iglesia del Dios viviente, nos adornamos con las cosas del mundo, y luego pareceríamos como la esposa de un hombre santo, ¿parecería eso natural? Si ustedes ven a un hombre hoy que se supone ser un hombre santo, y ahí viniera su esposa mirándose como la primera dama, con uno de esos grandes peinados así, y con esa cosa roja puesta en una parte de su cara, y con esa cosa verde en otra parte, y pareciera como que la hubieran golpeado en la boca con una brocha de pintura, y toda esa clase de cosas así, caminando por la calle con ropita apretada, pareciendo una salsicha de esa manera, y tacones como así de altos, torciéndose, contoneándose por la calle, y decir, ¿esa es la esposa de un hombre santo? No les estoy contando chistes, yo únicamente estoy haciendo declaraciones. Fui a uno de nuestros grandes movimientos pentecostales no hace mucho. Yo había levantado una carpa y el pastor me dijo, mi esposa es de organista. Yo dije, eso es bueno, hermano. ¿Le molestaría a usted si ella tocara? Yo dije, no, señor, no me molestaría. Y él fue al administrador. El administrador, el hermano Baxter, dijo, eso está bien. Él dijo, hermano Branham, venga aquí. Quiero que conozca a mi esposa. Y yo fui allá. Por favor, perdónenme. Ven, yo no estoy tratando de hacer un comentario. Yo estoy tratando de hacer una declaración, ¿ven? Y la mujer tenía una de esas manicuras, yo no sé cómo se llama, tenía esa cosa, ustedes saben, estaba toda arreglada, y yo nunca había visto tal cosa en mi vida. Y con un vestido que estaba tan escotado aquí, y sin la parte que le cubría la espalda, y casi sin la parte de abajo. Y yo nunca había visto semejante cosa en mi vida. Y ella traía grandes aretes que le colgaban así, y muchísimas cosas puestas en ella. Y yo volteé mi rostro y pensé, oh, qué cosa, yo soy un bautista y sé que no se debe hacer eso. Yo miré otra vez, yo dije, miren, por favor, este no es un chiste, pero yo tuve que decírselo al hermano y espero que lo haya ayudado. No lo dije para ser diferente, si lo dije de esa manera, yo fui un hipócrita, ¿ven? Y yo mismo necesitaba ser limpiado. Yo dije, señor, ¿dijo usted que su esposa era una santa? Dijo, oh, sí. Yo dije, para mí, ella parece un espantajo.
Yo dije, yo nunca he visto tal cosa en mi vida como esposa de un ministro. Eso no parece como la esposa de un hombre santo. Y ni tampoco la iglesia del Dios viviente parece como la novia del Dios santo, dependiendo de sus modas, sus fiestas de té y sus fiestas de nunco, y juegos de baraja y bailes y cosas sociales, adornándose ellas mismas de esa manera con el mundo, cuando ella fuma cigarrillos y va a bailes y a fiestas y hace cenas de sopa y bebe cócteles y todo eso. Y luego dicen que ellos son la novia de Cristo. Para mí no parece como la esposa de un hombre santo. No, señor. Él no escogería tal cosa como esa. Él tomaría una mujer que estuviera bien, que se pareciera a lo que él estaba tratando de representar. Yo creo que eso es verdad. Eso pudiera lastimar un poquito. Mi anciana madre sureña ya partió. Cuando yo era un muchachito, solíamos tener, casi no teníamos nada que comer, y comíamos guisantes y pan de maíz. Yo no sé si ustedes saben lo que son o no. Así que nosotros no teníamos, ella no tenía manteca todo el año, y nosotros teníamos que tomar un viejo sartén grande así, y poníamos pellejos de carne en él. Íbamos a donde ellos cortaban, a donde los carniceros cortaban la carne, y nos daban los pellejos, y nosotros los derretíamos para obtener la manteca, y la vaciábamos allí. Cada sábado en la noche, mamá decía que necesitábamos una dosis de aceite de ricino, y yo sencillamente no puedo soportar esa cosa aún hasta hoy día, y yo lo tenía que tomar. Yo iba a ella apretando mi nariz así, yo decía, mamá, yo sencillamente no lo puedo tomar. Yo decía, me enferma mucho. Ella decía, si no te enferma, no te hace ningún provecho. Así que yo pienso que es de esa manera predicando el Evangelio. Si no los conmueve un poquitito, hace que sus gastronómicos espirituales funcionen bien. Los enferme un poquito para que ustedes mismos se examinen con la Biblia. Vean si ahí está ese genio y el egoísmo y la impiedad, el amor del mundo, la televisión y las cosas que se hacen de noche y dejando la iglesia vacía y los asientos vacíos, cuando ustedes deberían estar allá como Jesús. Si ustedes tienen su espíritu dentro de ustedes, tratamos de conseguir que todos en la región vengan a la iglesia de ustedes para recibir a Cristo. Y entonces nos llamamos nosotros mismos la novia de Cristo. ¡Oh, qué lástima, amigo! La hora ha llegado. Su novia se ha preparado. ¡Oh, se ha preparado! Ella ha puesto a un lado todas estas cosas. Recuerden, Esther fue escogida y las otras fueron rechazadas. Y únicamente aquellos que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu de Dios, serán los escogidos de ese día, en el que la corona de gloria será puesta sobre la cabeza de ella, y los otros serán rechazados. Permítanme decirles una cosita que sucedió. Yo soy un misionero, como ustedes saben, hago obra evangélica misionera, he viajado como unas 7 veces a ultramar alrededor del mundo. No hace mucho tiempo, en la ciudad de Roma, Roma es una gran ciudad de arte, y ellos tenían una escuela de arte allí, y varios de nuestros jóvenes americanos van allá cada año para tomar 1 o 2 años de instrucción en arte para aprender a pintar cuadros. Hubo un grupo de jóvenes americanos que fueron allá hace unos cuantos años, según me contaron la historia, y cuando ellos llegan allí, ellos sencillamente se desenfrenan. Cuando ellos están en Roma, ellos hacen lo que Roma hace, salen y beben, y se desnudan, y todo lo demás, y se comportan mal, ambos muchachos y muchachas. Y había allí una cierta escuela, y a esa escuela, ese grupo de jóvenes americanos llegó. Y cada uno de ellos casi hizo la misma cosa, pero una cierta jovencita no lo toleraba en lo absoluto. Ella se quedaba en casa. En la noche, ella leía mientras todos ellos estaban allá bebiendo. De día, ella trabajaba, estudiaba. Bueno, ella era el hazmerreír de toda la escuela. Y ella se mantenía como una dama. Se comportaba como una dama. Aunque había por todos lados jóvenes romanos y todo tratando de conseguir que ella saliera, ella rehusó hacerlo. No, señor. Ella se quedó con sus lecciones, aprendiendo a dibujar y a pintar, mejor dicho. Y ella se mantuvo en eso. Finalmente, un guardián anciano en el lugar se mantuvo observándola, viendo que ella era muy diferente, aunque él era católico romano. Se mantuvo observándola cómo se comportaba. Una tarde, la jovencita, en el parque donde estaba el estudio bueno, o mejor dicho, en el lugar donde ellos tenían la escuela, ella salió a caminar en el terreno de la escuela y subió hasta arriba de la colina, y el sol se estaba poniendo, y ella estaba parada allá arriba, con su cara limpia y bonita y su cabello colgándole, mirando al otro lado en esa dirección, hacia la puesta del sol. El guardián anciano estaba rastrillando allá en el patio. Él se mantenía observando a la muchacha mientras rastrillaba. Algo insistía diciéndole, ve y háblale.
Así que él dejó su rastrillo, se quitó su viejo sombrero flexible y subió hasta donde estaba la joven. Aclaró su garganta, ella volteó. Él dijo, perdóneme, señorita. Ella dijo, sí, señor, seguro que sí. Y él se fijó que ella había estado llorando. Todo el resto de ellos habían salido a divertirse en grande esa noche. Él dijo, señorita, espero que usted me entienda de la manera correcta en la que yo le voy a hablar. Dijo, usted ha estado aquí por más de 2 años ahora. Y yo me he fijado en el grupo con el cual usted vino, que continuamente ellos salen a fiestas y llegan a todas horas de la noche borrachos y medio vestidas y todo. Pero yo me fijé que usted no asiste a tales fiestas. Y dijo, yo me fijé que usted aparentemente siempre está mirando al otro lado del mar. Por las tardes, usted sube aquí y se para aquí todas las tardes y observa la puesta del sol. Y dijo, ¿por qué? ¿Por qué hace eso? Dijo, yo soy un anciano y yo tengo la curiosidad de saber por qué hay esta diferencia entre usted y los otros. Ella dijo, sí, señor. Ella dijo, señor, yo estoy mirando hacia mi hogar cuando el sol se está poniendo. Ella dijo, al otro lado, más allá de ese sol, está mi tierra natal. Y ella dijo, en esa tierra allá hay un cierto estado. Y en ese cierto estado hay una cierta ciudad. Y en esa cierta ciudad hay una cierta casa. Y en esa casa hay un cierto muchacho. Ella dijo, él también es un artista. Cuando partí para venir aquí, le prometí amarlo. Estamos comprometidos uno con el otro. Y ella dijo, no importa lo que el resto de ellos haga, eso no tiene nada que ver conmigo. Ella dijo, yo le prometí vivir fiel y correctamente. Y ella dijo, yo estoy anhelando el día cuando me sienta estar sobre las alas de ese gran avión que me llevará al otro lado del mar y me pondrá en el aeropuerto donde él me encontrará. Él está construyendo un hogar y viviremos juntos en esa tierra. Y dijo, esa es la razón que yo actúo de la manera que actúo. Yo soy fiel a la promesa que yo le hice a ese muchacho y él es fiel a la promesa que él me hizo. Dijo, me escribe de vez en cuando y le escribo. Y dijo, nos correspondemos uno al otro. Todavía mantenemos nuestros votos esperando el día que nos encontremos. Oh, cómo le convendría a un verdadero cristiano apartarse de las cosas del mundo. Y algún día hablan ustedes de entrar al puerto en las alas de una paloma. Él viene por una novia. Una que no tiene nada que ver con el mundo ni las cosas del mundo. Ella está lavada en la sangre del Cordero. Ella le ha prometido su amor solo a él. El amor del mundo se ha ido y está muerto para ella. Han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Pensemos de ello mientras inclinamos nuestros rostros por un momento. Algún día, mientras miro hacia la puesta del sol, yo también hace 31 años hice una promesa a aquel que yo amé, le prometí todo mi amor. Yo siempre he tratado de defenderlo a él y a su palabra donde quiera que yo voy. Y yo sé que hay muchos otros sentados aquí de esa manera, esperando el día que cuando el barco antiguo de Sion entre al puerto, levante nuestras almas y nos lleve a la presencia de él, a quien amamos y a quien le hemos prometido nuestro amor. Quizás hay algunos aquí esta noche que nunca han hecho esa promesa. Quizás hay algunos que la han hecho y no la han cumplido. Si usted está en esa condición esta noche, amigo, ¿por qué no regresa sencillamente esta noche y renueva su promesa? Si no lo ha hecho, ¿por qué no viene usted y lo hace esta noche? Diga, Señor Jesús, yo te amo. Recuerden, si ustedes ya han hecho su promesa y todavía se están asociando con las cosas del mundo, Jesús no tendrá una novia así. Él no tendrá una
que es adúltera. Todo el amor de ustedes debe ser para Él. Y si ustedes aman las cosas del mundo y las modas de este mundo más que lo que aman a Dios, entonces ustedes no se han preparado. ¿Está aquí esta noche esa persona mientras tenemos nuestros rostros inclinados que levantaría su mano y diría, hermano Branham, ore por mí? Yo quiero ser de esa manera. Yo quiero ser parte de la novia. Y yo sé que estoy haciendo cosas que yo no debería hacer. Ore por mí. Dios la bendiga, mi hermana India. Dios la bendiga, hermana. Y a usted, mi hermano. Y a usted, hermano. ¿Alguien más? Levante su mano y diga, ore por mí, hermano Branham. Yo sé que no estoy bien. Ahora, sea honesto consigo mismo. Mire su vida pasada. Usted tiene que mirar al pasado antes que pueda ir hacia adelante. Mire lo que usted ha sido. Mire lo que el espíritu que usted tiene lo ha hecho hacer. Si usted reclama ser un cristiano y todavía se asocia con las cosas del mundo, hermano, hermana, ¿cómo puede usted no estar ciego si no ve que está errado? Alguien dijo el otro día, dijo, hermano Branham, usted debería dejar de decir eso a la gente. Dijo, la gente lo llama profeta. Yo dije, yo no soy profeta. Dijo, pero la gente piensa que usted lo es. Usted les debería estar enseñando a esas mujeres, en lugar de decirles que usen cabello largo y la clase correcta de ropa y cosas así, usted les debería estar diciendo cómo recibir cosas espirituales. Yo dije, ¿cómo les puedo enseñar álgebra cuando ellas ni siquiera reciben el ABC del parvulario? Ni siquiera tienen la decencia común de ellas mismas limpiarse y se llaman la novia de Cristo. Yo no estoy diciendo eso irritado. Yo estoy diciendo eso en amor piadoso. Como dije esta mañana, si yo lo veo a usted yendo por el río en una barca y veo que va a llegar a las cataratas y que esa barca no lo resistirá, y yo gritándole y gritándole a usted a voz en cuello, yo no lo estoy tratando de lastimar, yo lo amo, porque si usted no presta atención, perderá su vida. ¿Hay otro que levantaría su mano antes que oremos? Yo lo veo allá atrás. Dios lo bendiga, y a usted. Ustedes saben que su vida muestra que están errados. Si ustedes todavía aman al mundo más que a Dios, entonces algo anda mal en alguna parte. Mírense a ustedes mismos, allí en los cuartos, levanten su mano, digan, ore por mí, hermano Branham. Dios lo bendiga, Dios. Eso es correcto. Verdaderamente yo admiro la sinceridad. Ese es el problema con la iglesia pentecostal hoy día. Nosotros no tenemos esa verdadera sinceridad que solíamos tener. No tenemos la audacia de venir y decir que, admitir que estamos errados. El diablo tiene tal agarre en la iglesia a tal grado que se está revolcando en la inmundicia del mundo. No hagan eso. Su propia vida prueba que ustedes no tienen lo que ustedes están diciendo que tienen. Entonces, ¿por qué no lo confiesan? El que confiesa su pecado recibirá perdón. El que encubre su pecado no prosperará. Ustedes no lo pueden esconder. Dios sabe todo al respecto. Y si ustedes ven y saben que no están viviendo correctamente, entonces, ¿por qué no lo confiesan y salen a la luz y que sea aclarado? Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Que los míos se hagan patentes antes. Déjenme confesar todos los míos ahora mismo. Que Dios los corrija. Eso es lo que deberíamos hacer. Ha habido como 6 u 8 manos que se han levantado. De seguro hay más que eso en esta pequeña iglesia esta noche. De unas 100 o 200 personas aquí, o quizás 150. Dios lo bendiga, jovencito. Mire, Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, hermana. Eso es correcto. Dios te bendiga, hijo. Eso es bueno. Las mujeres pentecostales solían no cortarse el cabello, pero ellas lo hacen ahora. ¿Qué sucedió? Ellas solían no usar maquillaje. La madre de ustedes no lo usaba. Si ella fue pentecostal, ¿qué sucedió hoy? Es porque ellas se están revolcando en las cosas del mundo y el mundo nos mira. Nosotros reclamamos ser una iglesia de la santidad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no nos miramos como la novia de Cristo. ¿Qué de ustedes, hombres, allá? Están en la misma condición, hermano. Se debería avergonzar. Padre Celestial, cuando miro por todo el edificio y hago un llamamiento al altar de la manera que lo hice, reprendiendo, derrumbando, parece que es muy duro, pero dentro de mí estoy sangrando.
cuando sé que nos estamos acercando al fin. Esas pequeñas barcas se van a destrozar uno de estos días. La muerte va a azotar y las luchas. Y cuántas veces yo he sido llamado para estar al lado de ellos y los oigo decir, oh, hermano Branham, si tan solo lo pudiera vivir otra vez. Entonces, mientras estos son capaces, Señor, de enmendarlo, yo estoy tratando lo mejor que puedo. Dios, que el Espíritu Santo le revele a la gente que yo solo la estoy tratando de ayudar, no de regañar. Pero como dijo Pablo de antaño, Dios, yo no los quiero lastimar, pero los quiero lastimar lo suficiente para que vean dónde están errados. Yo te pido que tú concedas esta noche a estas personas que levantaron sus manos aún con respeto suficiente para reconocer ante Dios que ellos están errados y que ellos se quieran enmendar. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero si ustedes nunca llaman, ¿cómo les va a abrir Él? Si ustedes nunca buscan, ¿cómo van a hallar? Permite que el Espíritu Santo, Señor, traiga a estas personas a una rendición completa a Dios esta noche. Que el gran Padre de nuestro Señor Jesucristo les santifique el alma y el cuerpo y el espíritu. Y los coloque dentro del cuerpo del Señor Jesucristo porque están a la mano las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Oh Señor, que esta sea la noche de preparación, pues mañana pudiera ser el día en el que nos encontraremos con Él. Nosotros no sabemos a qué hora seremos llamados a encontrarnos con Él. Concédelo, Señor. Ahora, mientras yo estoy orando y ustedes tienen sus rostros inclinados, todos ustedes que han levantado su mano, si son profundamente sinceros en eso, y ustedes verdaderamente lo dicen en serio, y no se avergüenzan que la gente sepa que ustedes han estado errados, y ustedes se van a tener que parar con ellos allá en el juicio de todas maneras. Y Dios ha puesto lo bastante de convicción en ustedes que saben que están errados. Hace algún tiempo yo estaba predicando algo similar a eso. Le hablé a una jovencita que estaba allá atrás. Ella se miraba horrible, la hija de un ministro. Y ella me encontró afuera de la iglesia y me dio una buena regañada. Ella dijo, ignorante. Era una insolente con labios pintados, con cabello corto, cortado. Ella dijo, si yo quiero que alguien me hable tocante a eso, yo conseguiré a alguien que tenga algo de sentido común. Dijo, nunca más vengas al púlpito de mi padre y predicas una cosa como esa otra vez. Yo dije, ¿me quieres decir que tu papá, un buen y honesto predicador bautista como lo es, no predicaría contra eso? Ella dijo, él no te contrató para que vinieras aquí. Yo dije, él no me contrató en lo absoluto, yo vine por medio de invitación. Ella dijo, yo nunca te perdonaré por eso. Yo dije, eso depende de ti. Yo únicamente seguía el evangelio. Un vientecito estaba soplando allí, los rosales. Era una joven muy hermosa. Un poco después, como un año después, yo iba pasando por esa ciudad. Yo vi a esa misma jovencita con sus faldas mal puestas, fumando un cigarrillo, yendo por la calle. Yo pensé, esa es la esposa, mejor dicho, la hija del hermano tal y tal. Y crucé la calle para ver si podía llegar a ella. Ella me miró fumando ese cigarrillo, soplándolo a través de su nariz. Ella dijo, hola, predicador, con una expresión vulgar e impía al decirlo de esa manera. Yo dije, mira nada más. Dijo, dale una fumada a mi cigarrillo, sé un hombre. Dije, ¿no te avergüenzas de ti misma? Ella metió la mano en su bolsa, dijo, entonces toma un cigarrillo. Yo dije, vergüenza te debía dar, vergüenza te debía dar el ofrecer un cigarrillo a un siervo de Dios. Ella dijo, entonces quizás tú tomarás un trago de mi botella. Yo dije, por favor, no digas eso. Yo la miré. Yo no podía más que llorar, porque su papá es un buen hombre. Yo la miré, yo pensé, oh, qué cosa. Ella pensó que tenía bastante tiempo. Yo empecé a caminar. Yo no podía impedir que aparecieran las lágrimas en mis ojos. Yo seguí caminando. Ella dijo, espera un momento. Yo dije, sí, señora. Ella se regresó. Era casi una vergüenza el estar platicando con ella en la calle y la gente pasando allí. Ella se acercó. Ella dijo, ¿recuerdas lo que tú me dijiste aquella noche? Yo dije, yo siempre lo recordaré. Dijo, yo te quiero decir, predicador, que tú estabas correcto. Ella dijo, yo contristé al Espíritu Santo por última vez. Miren, este es el comentario que la mujer me hizo y nunca lo olvidaré mientras viva. Ella dijo, él sí estaba lidiando conmigo esa noche, pero dijo, cuando yo lo rechacé a él esa vez, esa era mi última vez. Dijo, mi corazón se ha endurecido tanto que a mí no me importa Dios, la iglesia ni nada más. Yo maldigo a mi papá cada día. Y ella dijo, yo puedo ver el alma de mi madre freírse en el infierno como un panqueque y reírme de eso.
Eso es contristar al Espíritu Santo por última vez. Piénsenlo. Vayamos al hogar, en las alas de una paloma. Seamos la novia. Levántense de sus asientos ahora si están errados. Vengan aquí al frente, párense aquí en el altar y digan: yo he estado errado, hermano Branham, yo tengo mal genio, yo he vivido impíamente, yo no debería hacer estas cosas que yo hago, hermano Branham, yo he hecho esto, eso o lo otro, yo soy culpable de mentir, yo soy culpable de robar, yo soy culpable de algo, yo no he servido a Dios de la manera que debería y estoy avergonzado de mí mismo y yo quiero enmendar mi vida. ¿No oraría por mí esta noche, hermano Branham? Yo estaría contento de hacerlo. Si Dios contesta mis oraciones al oír, cuando oro por los enfermos, por los ciegos y afligidos, Él seguramente oirá mi oración por el pecador. ¿No vendrán y serán parte de la novia esta noche? Yo los invito a que vengan. Gracias, mi hermano. Yo admiro esa clase de valor de venir al frente y admitir que usted está errado. Dios lo bendiga, hermano. Párese aquí. ¿Le quieren decir ustedes que pudieron levantar su mano y no ser sinceros al respecto? ¿Qué es lo que le ha sucedido a la gente? Hermano, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con nuestra gente en este día? ¿Me quieren decir que ustedes levantaron su mano señalando con eso que ustedes estaban errados y luego no vienen? Y ustedes saben que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿No vendrán? Mientras el pianista, o mejor dicho, si usted por favor, hermano organista, toca un poco de música. Yo los estoy invitando. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos en esta audiencia han estado en las reuniones cuando ustedes saben que yo no soy un predicador, yo no tengo educación, Dios la bendiga, damita. Se requiere una verdadera niña para hacer eso. Este pequeño coro viniendo aquí, Dios la bendiga, mi hermana. Eso es verdadero valor. Yo admiro a esa damita. Dios la bendiga, cariño. Yo tengo una hijita en casa como de la edad de todas ustedes, la pequeña Rebeca. Yo las aprecio. ¿Eres Indita? Dios te bendiga, cariño. Esta princesita, Dios sea contigo, cariño. Tú, hermanita, Dios sea contigo y contigo, hermana. Ahora, miren esto. Si jovencitas como estas, jovencitas, con una conciencia tierna, después de predicar un sermón que las corta a pedazos, y aquí vienen ellas al frente sabiendo que están erradas, paradas aquí ante la audiencia para confesar, seguramente que ustedes mujeres de más edad, ¿no vendrán? Vengan aquí al frente y párense por aquí. Busco tu rostro. Sana mi espíritu quebrantado y herido. Cantémosla. Sálvame por tu gracia. Salvador, Salvador, oye, seguramente que ustedes son lo bastante sinceros como para orar una oración humilde. Llámame, Señor, pruébame y ve si hay algo mal en mí. No pases tú de mí. Dios la bendiga, hermana querida. ¿Cuántos en esta reunión han estado presentes y han visto en la audiencia mujeres, hombres y todos venir al frente cuando yo estaba parado orando por los enfermos y el Espíritu Santo les decía a ellos cosas acerca de sus pecados y cosas así y lo sabía? ¿Cuántos de ustedes saben que eso es verdad? Nunca falla. El Espíritu Santo me está diciendo, ese mismo Espíritu Santo, que hay algo aquí esta noche que lo está contristando. Miren, eso es así, dice el Señor.
Miren, enfréntenlo aquí o allá. Yo no soy una persona dada a emociones, no, Señor. Yo sé exactamente dónde estoy parado y yo conozco a Dios. Eso es correcto. Hay muchos de ustedes que necesitan estar parados aquí donde estas jovencitas están. Miren, ¿no vendrán? Yo los estoy invitando. Yo no los persuadiré. Yo solo les estoy diciendo. Alguien dijo, yo nunca he oído un llamamiento al altar donde un ministro reprendió a la audiencia y cosas así. De esa manera se debe hacer. Ustedes no vienen aquí al frente por causa de una historia que les destroza el corazón acerca de alguna madre muriéndose o algo así. Eso es bajo emoción. La palabra de Dios es por lo que ustedes vienen. Ustedes no vienen bajo alguna emoción. Ustedes vienen creyendo que Dios es Dios. Y ustedes están en la casa de juicio del Señor. Y ustedes vienen implorando el caso de ustedes. Dios lo bendiga, mi hermano, mi hermana. Quiero estrechar su mano, decir que yo aprecio su convicción honesta. Damita, yo te aprecio. Dios te bendiga. Que Él te dé ese espíritu valeroso. Dios lo bendiga, mi hermano. Dios sea con usted. Una vez más. Y luego vamos a terminar. Pueda que termine por última vez también. Ven, yo no sé cuándo terminará. Yo espero que no termine, pero pudiera terminar, ven. Salvador. Venga aquí, mi hermana. Yo quiero estrechar su mano. Gracias. Yo aprecio esa fe. Esa es fe genuina. Venga aquí, mi hermano. Yo quiero estrechar manos con usted aquí mismo. Yo aprecio su sinceridad. Dios lo bendiga. Venga aquí, Dios lo bendiga. Yo aprecio su sinceridad por pararse firme. Pases tú de mí. Salvador. ¿Qué? Han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Humilde clamor. Mientras. No pases tú de mí. ¿Qué? Confiando únicamente en tu mérito. Busco tu rostro. Sana mi espíritu quebrantado y herido, donde la palabra lo cortó. Sálvame por tu gracia. Salvador, Salvador, oye mi humilde mientras a otros tú estás llamando. Oh, no pases tú de mí. Recuerden, el Espíritu Santo fue lo que cortó dentro de su corazón y los hizo que vinieran aquí al frente. Solo piensen de los lugares que Él cortó. Y esa persona nunca olvidará eso. Ellos siempre recordarán eso. Si nuestro corazón no nos condena, pero cuando ustedes llegan a algo en la palabra de Dios y ustedes lo pasan por alto, esa no es la simiente de Abraham. Abraham guardó la promesa de Dios en su corazón a pesar de lo que venía o iba. Yo aprecio a todos estos parados alrededor del altar. Mi oración por ustedes es que Dios les dé el deseo del corazón de ustedes esta noche y los haga gente verdaderamente santa. Algunos de estos jóvenes aquí son indios, hispanos, mexicanos,
todos parados alrededor, gente que ha reclamado que son cristianos quizás por años, pero ven que están errados. Ellos quieren estar bien. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Condenados, listos para enmendarlo con Dios por medio de los altares de fuego del juicio de Dios. Se tienen que enfrentar a eso en alguna parte, amigos. Ustedes se tienen que enfrentar a eso en alguna parte. Así que enfréntenlo aquí. No esperen hasta mañana. Ustedes pudieran ser matados esta noche en un accidente yendo a casa. Recientemente en una reunión yo hice un llamamiento al altar y yo llamé de la misma manera allá en Ohio. Y esa noche yo salí del edificio y me había ido hacía como unos 15 minutos. Yo vi a alguien gritando al lado de la carretera. Me detuve, fui allá. Un automóvil había provocado un accidente, chocó con otro, y una mujer que estuvo allí sentada en la reunión, tan nerviosa que ella se había quitado su anillo, estaba muy nerviosa. Ella fue la que se mató, y ella le iba hablando a su hija camino a casa, en la cual iba manejando. La tenían allí lista para el hospital, y ambas deberían haber pasado al altar. Y la hija dijo: las últimas palabras que me dijo mi madre antes que el automóvil chocara, yo hice mal esta noche, yo sé que hice mal. Y allí la vida de ella fue llamada. Oh, usted dice, eso no me sucederá a mí, le pudiera suceder. ¿Y qué si el Espíritu Santo nunca lo condena otra vez y le dice que usted está errado? Entonces usted entrará en eternidad de esa manera, y usted sabe con esa clase de espíritu que usted no lo puede lograr. Escudrí, busque en la vida pasada de usted, vea cómo vivió usted, y mire al pasado y vea si usted tiene esa vida de Cristo humilde, dulce, concordando con toda su palabra. Si no es así, entonces venga y enmiéndese. Ay, bueno, ¿por qué tomar un sustituto cuando los cielos están llenos de las verdaderas bendiciones pentecostales que limpiarán su corazón, que purificarán su alma? ¿No es eso correcto? ¿Cuántos ministros están aquí esta noche? Quiero que algunos de ustedes, hermanos, vengan aquí con nosotros. ¿Está bien, hermano? Sí, venga aquí, por favor. Solo un momento, hermanos. Eso es correcto. Jesús dijo en su palabra: el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 6 dice: y lo resucitaré en el día postrero, una resurrección. Hermanos, nosotros tenemos que enfrentar eso, nosotros lo tenemos que hacer, se tiene que hacer. Así que no es emoción. Las emociones lo acompañan, por supuesto, eso es correcto, pero la cosa de ello es un corazón consagrado. Solo tomen la palabra de Dios y digan: Dios, yo hice mal. Lo siento el haber hecho eso. Tú conoces mi corazón, yo hice mal. Aquí mismo, sobre estos mismos terrenos, yo confieso mi mal. Y desde esta noche, de aquí en adelante, yo estoy comprometido contigo. Yo soy parte de la novia. Yo nunca haré eso otra vez. Nunca dejaré que mi genio se salga fuera de control otra vez. Yo actuaré como una dama. Yo actuaré como un caballero. Yo haré las cosas que la Biblia dice que haga. Yo te tomaré ahora mismo a tu palabra. Entonces, ustedes están llegando a conseguir algo. ¿Creen ustedes eso, predicadores del Evangelio? ¿Es eso verdad? Eso es correcto. Miren, inclinemos nuestros rostros en oración ahora, cada uno de ustedes en su propia manera. Recuerden, al lado de ustedes está Cristo. Enfrente de ustedes, aquí en el altar, están cristianos orando. Detrás de ustedes, ministros del Evangelio están orando. Miren, eso los pone a ustedes en una atmósfera de oración. Miren, la confesión de ustedes en sus corazones, en su propia manera: Señor, yo estoy errado. Lo siento, Señor, por haber hecho esas cosas. Yo ahora confieso mi pecado. Yo creo en ti. Yo te acepto ahora. Yo quiero ser parte de la novia. En el nombre de Jesús lo pido. Miren, mantengan su confesión en su corazón ahora. Ahora, yo voy a orar por ustedes. Padre Celestial, cómo me contrista algunas veces cuando miro a la gente que me ama y veo cómo tú tomas la palabra y la expones allí, sencillamente corta hasta llegar al tuétano del hueso. Pero luego tú vienes enseguida para vindicar que es la verdad. Sí es la verdad.
Aquí están hombres y mujeres, aún damitas, jovencitas paradas aquí, con sus rostros inclinados y lágrimas en sus ojos, ahí en las encrucijadas de la vida. Y yo pienso cómo hubieran podido haber terminado allá en ese grupo oprimido por el demonio, poseído por el diablo de rock and roll y retorciéndose. Aquí están ellos, parados aquí esta noche con corazones inclinados, queriendo algo sobre lo cual ellos puedan poner sus manos para decir: Señor Dios, límpiame de todas las cosas del mundo. Aquí están hombres de edad mediana, hombres jóvenes, mujeres ancianas, mujeres jóvenes, todos parados juntos. Ellos están confesando que están errados. Tú les hablaste al corazón de ellos, o ellos nunca hubieran estado aquí. Eso muestra que ellos ni siquiera se pudieron haber levantado de sus asientos sin que ya hubieran hecho una decisión. Un Espíritu de Dios estaba alrededor de ellos y dijo: tú estás cerrado. Y la pequeña vida de ellos dijo: Señor, entonces yo te necesito. Y el diablo dijo: quédense sentados. Pero el Espíritu de Dios dijo: levántense. Y ellos han venido en obediencia y están parados aquí en el altar. Ahora, yo te he citado tu palabra. Al que a mí viene, no le echo fuera. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, y de mí comprad vino y aceite. Bástate mi gracia. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ahora han llegado las bodas del Cordero, y la novia se ha preparado. Padre, ellos son tuyos. Ellos son trofeos de tu palabra. Ellos están aquí para ser lavados en el lavamiento del agua por la palabra, porque es el Evangelio completo. No está tolerando nada. Está cortando para llegar al nivel de parvulario. Está sacando las raíces. Las raíces de amargura, las raíces de indiferencia, las raíces del mundo. Sácalas, Señor, por medio del Espíritu Santo. Échalas de estas personas. Yo los reclamo para ti esta noche, Jesús, como tu propio tesoro personal, como joyas en tu corona, como miembros de tu novia. Yo reclamo sus vidas. Yo pido con todo mi corazón, con estos ministros, estos siervos del Dios viviente, yo pido que tú quites de ellos, Señor, las cosas del mundo y les des valor para pararse en la faz de Satanás. Concédelo, Señor. Nosotros creemos que tú lo harás. Tú dijiste: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Mira, tú nunca dijiste: quizás os lo daré. Tú dijiste: yo os lo daré. Y yo creo que eso es verdad. Mira, también está escrito en las Escrituras: en mi nombre echarán fuera demonios. Es un demonio el que toma a una jovencita o a una mujer y destruye su vida. Es un demonio el que toma a un hombre y destruye su vida. Y yo cito esta pequeña historia, Señor, en mi oración. Y te pido que tú me oigas y contestes mi oración. Que todos estos sean reclamados esta noche para joyas del reino. Ellos han venido, y yo tengo que responder por mis palabras esta noche, y aquí han venido para pararse conmigo y para tomar nuestra posición al lado de Cristo. Mira, Satanás, tú la has perdido. Tú impediste que unos cuantos de ellos vinieran, pero no ganaste la batalla. Jesús dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. Satanás,
Yo te digo a ti que un día hubo un jovencito que estaba cuidando las ovejas de su padre. Y un león vino y agarró una de ellas y se la llevó y la trató malamente y se la iba a devorar. Pero este verdadero pastorcito, él no tenía nada más que una onda. Pero él tenía fe en el Dios viviente. Él fue tras ese león y él lo atrapó y lo mató. Él se levantó contra él y él echó mano de la quijada y lo mató. Él le quitó a la oveja de su boca y la llevó de nuevo al pastizal para que recibiera su sanidad. Tú has tomado a estas preciosas ovejas de Dios, estas damas que hiciste que se cortaran su cabello y usaran maquillaje y que se miraran como cosas que la Biblia condena, y tú pensaste que las habías atrapado. Pero yo vengo con esta sencilla ondita de oración. Yo las estoy trayendo de regreso esta noche. Tú no las puedes retener ya más tiempo. Tú has perdido la batalla. Estos hombres preciosos parados aquí, corderos de Dios, suéltalos. Te ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo. Yo pongo entre estos hábitos y malos genios e inmoralidades y lo que pudiera ser, yo pongo la sangre de Jesucristo por fe entre ellos y esa cosa otra vez. Tú ya no los atraparás. Ellos están en el pastizal del Padre. Ellos son sus hijos. Mantente lejos de ellos en el nombre de Jesucristo, yo te ordeno. No hay ni un demonio en el infierno que los pueda tocar a ustedes, si ustedes creen eso. Ustedes están cubiertos por la sangre. Ustedes están rodeados con oración de ministros del Evangelio y mensajeros del pacto, con oración. Todos ustedes parados aquí vinieron aquí al frente sabiendo que ustedes tenían hábitos, faltas y cosas de las cuales estaban avergonzados. Si ustedes ahora las ponen en el altar de bronce de juicio de Dios y lo aceptan ahora como su perdón que Cristo se lo da a ustedes, harían ustedes esa ofrenda por fe levantando su mano y diciendo: yo lo acepto ahora, se ha ido y desde este día en adelante yo nunca más lo haré otra vez. Ustedes son salvos por la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea Dios. ¿Hay alguien más que quisiera venir y unirse a este grupo? ¿Hay enfermos en el edificio que se quisieran poner de pie para que se orare por ustedes en estos momentos? Pónganse de pie. Yo quiero que cada uno de ustedes aquí, si usted no es un miembro de alguna buena iglesia del Evangelio completo, vaya a esta misma, si usted puede, si vive cerca de aquí, reúnase con el pastor y bautícese. Y luego, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, ore para que Dios le dé el Espíritu Santo y lo llene, lo haga un miembro de la novia. Miren allí, hermanos, a la gente enferma. El diablo no puede retener a esa gente. Este es el tiempo de liberación. Aleluya. ¿No creen ustedes eso? Entonces inclinemos nuestros rostros para orar. Y cada uno de ustedes allí que tiene enfermedades, ustedes que están de pie, pongan sus manos unos sobre otros. Jesucristo dijo: estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mantengan sus manos unos sobre otros. Miren, no oren por ustedes mismos, oren por la persona al lado de ustedes sobre la que tienen sus manos puestas, porque ellas están orando por ustedes. Oremos juntos ahora como una iglesia cristiana. Señor Jesús, estamos agradecidos por la victoria esta noche, por las almas que vinieron a ti. Ahora el diablo se ha llevado a algunas de tus ovejas con enfermedades. Venimos para reclamarlas de nuevo. Y como la iglesia del Dios viviente, reprendemos al diablo y decimos: suelta a esta gente enferma, Satanás. Te lo ordenamos en el nombre de Jesucristo, para que ella sea sanada. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen.
sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es promesa de Dios y nosotros sabemos que es verdad. Ellos ya son sanados por la llaga del Señor Jesucristo. Ahora, si ustedes lo creen, levanten sus manos y denle alabanza a él. Amén. Muy bien, pastor. El lugar es suyo. Dios lo bendiga, hermano. Fue muy agradable estar con usted aquí esta noche. Dios sea con usted. Dios los bendiga, hermanos, aquí. We shall meet on that view. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our name. With the Lord's despised few, by faith I choose in the sweet. In the sweet by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet, in the sweet by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. Sweet. Our dad, Howard, Edward, all your sainted friends who tucked away back under a long time ago. In the sweet. Yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God. Shall sorrow not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet, sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore.